Vamos a presentar a los equipos, amigas, amigos. Bienvenidos al gran show del fútbol. Bienvenidos a los de afuera, no son de palo. Estamos en vivo desde el Estadio Campeón del Siglo. Y bueno, luce espectacular las tribunas. Ahora empezaron los regadores automáticos. Y vamos a arrancar por Locatario, ¿no? Vamos a arrancar por Peñarol. Así forma el Mancha esta tarde. Mi corazón palpita y se estremece cuando me envuelve el mirasol de tu bandera. Y esta pasión que cada día crece y crece, como vos siempre florece, año a año en primavera. Sos mi locura y mi pasión. El Mancha sale a la cancha con Thiago Cardoso en el arco. Línea de fondo para Aguirre Garay, Jonathan Rack, Menose y Ramos en la línea de fondo. En el medio campo, el Mota, Walter Gargano y Cristóforo, los dos volantes centrales. Delante de ellos, tres hombres que van a ser atacantes, como quien dice, ¿no? Rossi, Lozano y Méndez. Y el 9 de área va a ser Rubén Bentancur. Estos son los dirigidos por Leo Ramos. Reconoce campeón del siglo a Gallardo, jugadores que han demostrado en 100 años. Los de afuera no son de palo. Estos son los 11 de la franja, los dirigidos por Jorge Fossati. El Coco Conde en el arco, línea de tres para Hernández, Rea y Bortagaray. Tres hombres delante de esta línea de tres. El Ojito Rodríguez por la derecha, por la izquierda Sosa y en el medio el Flaco Vicente. Dos enganches, Mai y Silva. Y arriba, Espetare y Fernández. Son de palo. Amigos, lindo partido vamos a tener a continuación en el Estadio Campeón del Siglo. La fiesta es completa si hay goles.
Y los goles son amores. Y eso es lo que queremos llevarles a ustedes. Muchos goles esta tarde. No importa, obviamente los hinchas penales van a matarse, digo, no importa de quién, ¿no? Y lo de Danubio lo mismo, ¿no? Pero bueno. Pero vieron, se escucha increíble cómo se hace sentir la gente de Danubio, pese a ser inferior a la cantidad de Peñarol, ¿no? Entonces, esto demuestra la cantidad de gente que hay hinchando hoy por Danubio aquí en el Estadio Campeón del Siglo. Bueno, ante unas 25.000, 27.000 personas más o menos, porque hay una tribuna que está inhabilitada hoy, obviamente por razones de seguridad, ¿no? Si venía tanta gente de Danubio, tenían que inhabilitar esa tribuna. Así que bueno, en el primer tiempo, para la gente que no conoce el Estadio Campeón del Siglo, vamos a nombrarlo en términos de centenario, ¿no? Para que tengan una idea. Peñarol va a atacar como si fuera para la Amsterdam y Danubio para Colombia. Vamos a quedar así. Porque si yo digo Wolf y Henderson, también no, hay mucha gente que no lo entiende todavía. Nosotros que estamos comenzando a transmitir, ya más o menos estamos conociendo los nombres de las tribunas. Además es un estadio relativamente nuevo, en el cual no habíamos relatado, salvo este año que empezamos a relatar. Entonces bueno, a la gente para que entienda un poquito más, se lo decimos con cómo es el centenario, para que tengan más noción. Bueno amigos, va a comenzar el partido, esperemos que hayan goles, esperemos que haya emoción, que haya momentos vibrantes del partido. Y ustedes no se olviden de mandar su mensaje al 094-787-024. Y pueden ganarse la camiseta de MGR por... Lanzó la pelota hacia arriba May. May se la dio para el papelito Fernández. La pelota se va afuera. Es lateral para el equipo danubiano. Y se viene por este sector el capitán Sosa. Lo espera Fernández. También lo espera May. Se mueve el flaco. Pero viene para May. May la tiene y saca del fondo el equipo de Peñarol. La viene a recuperar de nuevo Vicente. La hace rebotar y es lateral para el equipo urinegro. Va a sacar a Aguirre la pelota. Rossi volcado por la derecha, Mirá qué novedad, ¿no? Bueno, uno o dos zurdos tenía que venir por la derecha, era obvio. La pelota viene para el equipo de Peñarol, viene para el Mota Walter Argano, que también jugó Danubio, ¿no? Otro ex Danubio también. Qué cosa rara hoy, Bueno, el Vasquito que vuelve a la titularidad después de... Busqué, creo que está lesionado, me parece a mí, ¿no? Está suspendido, no sé. La podemos informarnos bien después. Bueno, vamos a sacar el Vasquito. La pelota viene para Gargano, que la está esperando. También está esperando a Lozano. La pelota viene para el pibe Rossi. Rossi se la dio para el huevo Lozano. El huevo Lozano toca la pelota para que venga Bentancur. Mirá qué buen juego. Abren por el sector izquierdo. Va a subir por ahí Ramos. Ramos se la dio para Méndez. Méndez tiene la pelota. Avanza con la pelota por el sector izquierdo. Se la dio de nuevo para Ramos. Se frena, engancha hacia el medio. Viene la pelota. ¿Le van a pegar al arco? No. Prefieren hacerla para Gargano. La toca. Mire para Cristóforo. Abre por el sector derecho. Ataca el Vasquito. Está abierto para ahí Rossi. ¿Prefiere cambiar o no? Hace un pase en Ay, no. ¿Qué hiciste, Vasquito? Estaba divina la jugada, Marquitos. Sí, había empezado a encarar, trasladó mucho la pelota, tenía pase abierto por derecha, no fue ni centro, tampoco fue un remate al arco, le regaló la pelota en las manos del arquero Esteban Conde. Pero estaba linda la triangulación, estaba para terminar de otra manera, ¿no? Sí, había sido una linda jugada con una triangulación, ya había desarmado toda la defensa del costado izquierdo de Danubio. Bueno, avanza con la pelota el equipo danubiano. La viene a buscar el jugador Sosa, la pierde con Rossi. Rossi que va a intentar enganchar hacia el medio, obviamente. La pelota viene para el huevo Lozano, toca de primera Lozano. La pelota que se viene al medio campo para Cristóforo. Ahora para Méndez que encara por el sector izquierdo. Se viene Méndez, le va a pegar Méndez, se enganchó Méndez. Le dio para el medio, la puede tocar Bentancur, la hace rebotar el hombre Danubio. Juega bien Peñarol los primeros minutos, toca la pelota, la recuperan. Siguen por del equipo urinero. Bentancur toca la pelota. Viene de nuevo para el huevo Lozano. El huevo Lozano más atrás para Jonathan Rack. Jonathan Rack con la pelota para Méndez. Avanza con la pelota Méndez. Fija a ver qué puede hacer. Cambio de frente, la pasa para el medio. La pasó para el medio, no va. La toca para Lozano. Lo bajan al huevo Lozano. Le dan un puntapié. Tiro libre a favor del equipo urinero. Sí, se desprendió rápido de la pelota de Lozano porque sabía que lo iban a marcar. Fabrica la falta y tiene un tiro libre peligroso. Ya sube Rack. También estaba subiendo su compañero de saga. Van todos los hombres altos a buscar este cabezazo, pero también puede ir directamente al arco. Bueno, si le pega a Lozano, le va a pegar al arco. Vamos a ver si le pega a Méndez, Lozano, a quién le pega, ¿no? Hay un triunvirato ahí de hombres. ¿Vos qué decís que le pega vos? Para mí está como para Lozano. Remate así de larga distancia, fuerte, y me parece que nadie se le quita el huevo. Está parado Méndez también, pero para mí es toda de Lozano. Bueno, me afirmo porque puede venir el gol acá. Cada vez que yo lo he visto hacer goles así, por eso le digo. Me afirmo en el micrófono, mamita querida. Esperemos que Lozano vuelva al nivel. Más que nada pensando en la selección también.
Le va a pegar Lozano. Tres hombres en la barrera. Le va a pegar Lozano, amigas, amigos. Cuando llegamos 3 minutos con 30. Le pega Lozano al arco. Conde la manda al córner. Conde la manda al córner. Se le colaba la pelota por arriba. O no, es lateral. Lateral para Peñarol. Sí, cruzó toda la línea de la pelota. Termina haciéndose, pega en el banderín y salió el lateral. Y ahora sí, córner, porque la tocó en un hombre de equipo de nuevo. Pero viste cómo se metía la pelota. Sí, hizo bien Conde. Metió la mano para sacarla, no podía agarrarla ahí. Era un remate bien esquinado. Quizás le pasó, le faltó un poco de fuerza, pero de todas formas era bueno y sabíamos que iba a ir al arco. Bueno, amigas, amigos, Tato Giche. Bueno, ya saben ustedes lo que piensa Tato Giche. Va a levantar el córner. El equipo brinero levanta en centro. La pelota viene llovida. Cabezazo, segundo palo. Y la pelota se va afuera. ¡Ay, qué cerquita que estuvo Peñarol en esta de embocarla! Sí, le había peinado un hombre de Danubio hacia atrás. Le termina rebotando en la cabeza el hombre aurinegro porque llegaba, no se esperó esta peinada del defensa de Danubio, sino estaba el primero del partido. Bueno, amigas, amigos, estamos en vivo. Estamos en vivo. Ustedes sentirán el vivo la gente. La mancomunión del hincha con su gente. Las tribunas que deliran. Está todo preparado el show. Y los jugadores en la cancha dejando todo. Hasta ahora partido lindo, ¿eh? Peñarol juega bien. Danubio no se queda atrás, intenta contragolpear y jugar. Y lo van a una jugada, pero Peñarol tiene jugadores también de muy buen nivel, ¿eh? La pelota viene para Gargano, la pasa hacia atrás. Está como último hombre de Jonathan Rack, que abre por el sector izquierdo para que salga por ahí Ramos. Tira a Ramos, lo marcan. Danubio ahora empieza a controlar sus energías, ¿no? Luego de arrancar como rápido y furioso, se controla. Bueno, la pelota la bartolean los hombres de Danubio en el fondo. En definitiva, era el jugador Portagaray que la tira arriba y va a sacar al lateral el equipo de Peñarol. Hace un pelotazo largo para Bentancur. La viene a buscar más y toca de primera. Mirá qué bien que juegan. La pelota viene para Papelito. Si se abre alguno está, bien abierto por el sector izquierdo y avanza con la pelota el jugador Petare. Viene para el medio campo, viene más. ¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol de Danubio! Una jugada realmente brillante. Un pase de primera. Una habilitación perfecta para Espetale y el centro de la muerte para que viniera May y la empujara y se llevara el empeine de fútbol. Danubio da la sorpresa. ¡Opa, opa, opa! Danubio quiere copa. Bueno, golazo. Por todo, por la definición, por la jugada sobre todo, por cómo arrancó, por presionar, otro premio de la presión. Obligaron a Mendoza, tiraron pelotazo y de ahí nace la jugada. De ahí nace el pase de volea. Fenomenal, para que arrancara en carrera Papelito Fernández, descargara, porque es un equipo solidario, un equipo que toca, que no le interesa entretenerse con la pelota. Descargaron, toques rápidos, triangulaciones, terminan en un centro y en la definición para que nada pueda hacer Thiago Cardoso. Se pone en ventaja Danubio en 30 minutos aquí en el Campeón del Siglo. Para Bentancur, Bentancur abre por el sector derecho, va a subir Aguirre Garay. Está Alonso solito, la pelota viene para el jugador del equipo Bolinero, cabezazo, ¡gol! ¡Peñarol Lozano! Todos esperábamos centro de Lozano y gol de otro. Y vino centro de otro y gol de Lozano de cabeza. Se metió solo por el segundo palo y entró cabeceando. Y el huevo Lozano empata el partido. Peñarol 1, Danubio 1. Aquí en el Campeón del Siglo costó un huevo y el huevo lo hizo Lozano el gol. Bueno, y ahora arranca otro partido, porque este gol de Lozano pone a Peñarol en partido, lo pone a tiro, ya está en un empate. El equipo de Danubio se durmió, como no lo hizo en toda la primera parte, como no lo había hecho en el arranque de la segunda mitad. Primera vez en la que marcó y marcó mal una pelota aérea y le termina cabeceando Lozano, bien esquinada, haciendo estéril el estiramiento por parte de Conde. Se pone ahora a tiro Peñarol 1, Danubio 1.
cambio de frente, entra la heroica, el equipo de Peñarol, la pelota viene para Lozano, la tira Lozano, le puede pegar al arco, sigue Lozano, engancha Lozano, le pega al arco, rebota y la saca a los hombres de Danubio, y se viene el ojito Rodríguez para la contra, se vienen para la contra, es la última, y avanza por este sector Haller, ¿no? Viene con la pelota Haller, Haller se lleva la pelota, enganchó, se viene de la punta al medio, se apoda para Olivera, viene para Olivera, este puede estar, y tira la pelota a Olivera, ¡ay! Se llevó puesta la pelota Olivera con pelota y todo, se perdió el gol Danubio. Sí, fue buena y fue clara. Si era Espetáleo, si era Fernández, como jugaron la primera parte, era gol. Amigas, amigos, se acaba de bajar el telón, se terminó el partido. 1-1 aquí en el Campeón del Siglo. Peñarol Danubio dividieron honores en un partido realmente rarísimo. Disputado con pundonor, con ganas, pero con muy poco fútbol, digamos, ¿no? Vamos a ser también clarito, ¿no? Por parte del equipo rojinegro, donde Danubio me parece a mí que estuvo por un escaloncito más arriba, ¿no? Es increíble, ¿eh? Los de afuera no son de palo.